¿Quiénes hubieran sido campeones en la última década si la Liga MX se jugara a puntos como en Europa? La Liga Mexicana, como todos sabemos, se juega en sistema de liguilla y desde el invierno 98 se juegan torneos cortos. Esto nos ha llevado a pensar aquí en la gambeta. ¿Se imaginan si no se hubieran ido los torneos largos y no hubiera liguilla? Vamos a imaginar que la liga se juega como la gente decente y revisemos cómo hubieran quedado los torneos si no se jugara liguilla y la liga fuera a puntos. Básicamente más justa. Sumaremos los puntos de los dos torneos y veremos quién hubiera sido campeón y quién hubiera descendido. Vamos a remontarnos una década. Empecemos en la temporada 2010-2011. Los campeones fueron Monterrey y Pumas. Pero en torneo largo, ¿quién se la llevaba? El campeón hubiera sido la máquina. La famosa novena hubiera llegado a la noria, 5 puntos de diferencia sobre los Pumas. Los descendidos, los Tecos y los Rayos. Eso no cambiaba mucho, ¿no, mis gambeteros? Temporada 2011-2012. Los campeones ese año fueron los Tigres en el Apertura y Santos en el Clausura. Y si hubiera justicia a puntos, ¿quién es el campeón? Santos ese año voló, se lo hubiera llevado facilito, 63 puntos contra 59 de los Tigres, aplastantes guerreros. El descenso, el Atlas y Tecos. Bueno, esos Tecos se la vivían en el sótano. Repasemos la temporada 2012-2013. En el Apertura, los Cholos colgaron su primera estrella y en el Clausura, el AME festejó su onceava. Y a puntos, ¿quién se la hubiera llevado? El campeón hubiera sido el América. Esa temporada de las Águilas sí eran un equipazo. Sumaron 63 puntos y el segundo lugar, Monarcas con 57. Cholos, que fue campeón, hubiera sido quinto. Ni a Champions. Bueno, Conca Champions. Querétaro y San Luis se hubieran ido a segunda. Últimos dos lugares, tampoco muy sorprendente que digamos. 2013-2014, bicampeonato de León. La Fiera era el mejor de México. ¿Pero a puntos hubiera conseguido el título? No, mis gambeteros. El León terminó quinto general. El campeón hubiera sido la máquina celeste del Cruz Azul. La décima hubiera llegado. Atlante se hubiera ido a segunda y con ellos las Chivas. Efectivamente, un grande se nos hubiera ido. Me acordé de River, no sé por qué. En la 2014-2015, los que levantaron título fueron el América en el Apertura y Santos en el Clausura. A puntos, ¿quién de estos dos lo hubiera conseguido? Tigres se lo hubiera llevado en un apretadísimo torneo en donde hubieran empatado a puntos con el AME, pero la diferencia de goles era mayor en el cuadro universitario. Y pues campeones, Leones Negros y Monarcas o Mazatlán, ya ni cómo llamarlos, se hubieran ido a segunda. Repasemos la temporada 2015-2016. Tigres en el Apertura y Pachuca en el Clausura levantaron su cuarto y sexto título respectivamente. Pero a puntos, ¿alguno de ellos lo hubiera conseguido? No, mis gambeteros, Rayados hubiera sido campeón. En otro torneo no apto para cardíacos, pues sumó 60 puntos al igual que la Fiera, pero la diferencia de goles fue mayor para los de Guadalupe y hubieran levantado el título. El Atlas y Dorados se hubieran ido a segunda, los dos peores de ese año y de varios más. Vámonos a la 2016-2017. El Apertura fue Tigre y el Clausura fue de las Chivas. Pero en un torneo largo, ¿quién era campeón? ¡Sorpresón, mis gambeteros! Los Xolos de Tijuana hubieran aplastado a todos con 64 unidades, con 9 puntos de ventaja sobre los Tigres del Tuca. ¡Xolos imparables! Jaguares se hubiera ido junto con los Tiburones Rojos del Veracruz. Igual ninguno de los dos ya existe, entonces, pues sorpresa no es. Hasta ahora, algo sorprendente en algunos torneos, ¿o no, mis gambeteros? Pero sigamos repasando. Ahora vamos a la temporada 2017-2018. En el Apertura, Tigres fue campeón y en el Clausura, Santos levantó el título. Vamos a ver quién lo hubiera levantado en un torneo largo y a puntos. Los Rayados de Monterrey de nueva cuenta hubieran conseguido el título. Los Rayados en torneos largos, la neta, serían una amenaza. El descenso de nuevo al Veracruz y los Lobos hubieran estado en segunda. Ahora revisemos la 2018-2019. En el Apertura, el América consiguió la estrella número 13. Y en el Clausura, los Tigres se la llevaron. Pero, ¿y a puntos quién ganaba? Los Tigres hubieran ganado el título con 66 puntotes, empatados con la máquina, pero de nuevo los goles hubieran sido la diferencia. Más goles de los regios, gracias Guiñac. Atlas y Veracruz se hubieran ido segunda, de nuevo. La accidentada temporada 2019-2020. Solo había un campeón y ese fue el Monterrey en el Apertura. El Clausura se canceló por la pandemia mundial, pero a puntos, ¿quién iba de líder? El líder hasta la cancelación en la suma de los dos torneos era la Fiera con 54 puntos, empatado con Santos. Aquí no hubiera habido campeón porque el torneo se hubiera cancelado, pero la liga se hubiera puesto muy buena. Como ven, algún resultado les llamó la atención. ¿Cuál de estos torneos les hubiera gustado ver? Recuerden comentarlo en nuestro canal de Telegram. Bajen la app y vayan a suscribirse.